Fuerte agarrón entre Álvaro Uribe y Daniel Quintero. Su gobierno fue corrupto y asesino. El alcalde de Medellín le respondió al expresidente luego de que advirtiera sobre un supuesto sabotaje que le habría planteado en el corregimiento San Antonio de Prada. El expresidente Álvaro Uribe se tomó las calles del corregimiento San Antonio de Prada de Medellín ante el riesgo de un supuesto sabotaje que le tenían preparado presuntos miembros del pacto histórico cercanos al alcalde Daniel Quintero. La denuncia desempolvó una vieja confrontación entre ambos políticos. En un video quedó registrado un discurso del líder del Centro Democrático en el que les detalló a sus seguidores que horas antes de ingresar al sector recibió una advertencia para que se abstuviera de hacer propaganda política porque un grupo de jóvenes le estaría organizando una turbulenta escena. Esta mañana me llamaron que no podía venir a San Antonio de Prado porque unos muchachos del pacto histórico de Daniel Quintero me tenían un sabotaje. Con más ganas me vine, relató el exmandatario mientras recibía aplausos y palabras de aliento por parte del público. Horas más tarde, el alcalde le refutó la información. Quintero acudió a sus redes sociales, retomó la grabación donde se escuchó a Uribe y se desligó el señalamiento. Le informaron mal, expresidente. Si tuviera algo que decirle, no mando a nadie. Se lo digo de frente, su gobierno fue corrupto y asesino. El rifirrafe se da en medio de una agitada campaña política en la capital de Antioquia. Mientras el Centro Democrático anuncia que hay que recuperar la administración distrital por los estragos que estaría causándole el alcalde, el movimiento del mandatario replica que no se le debe ceder las riendas a la derecha. Por un lado está Federico Gutiérrez, quien recibió la bendición de Uribe para participar en la contienda electoral por la alcaldía. Y por el otro, Juan Carlos Upegui, primo de la esposa de Quintero y candidato de Independientes.